chicos, de nuevo aquí os traigo unos consejitos de esos que nos gustan para la exposición, el solar, la piscina, la playita, solecito, esas cosas que nos gustan. Así que os traigo una línea solar que os va a encantar, a mí me encanta por cierto, aparte de algunos consejitos súper prácticos y súper útiles para este tiempo que viene. Así que no os vayáis, no os vayáis, quedaros aquí a ver el vídeo. Así que uno, el cuero cabelludo y el propio pelo es tan importante protegérselo como el resto del cuerpo. Así que no debemos olvidar el uso de sombreros, pañuelos, gorras, lo que queramos. Aparte de productos especiales para el pelo, para protegerlo y que no sufra, que no se seque con el sol directo. Para ello Kiko ha lanzado un producto súper bueno, es aceite seco, que va genial. Se puede utilizar antes o durante la exposición, lo podemos moldear como queramos. Además huele súper bien. No olvidéis, el cuero cabelludo duele muchísimo las quemaduras. Número 2. Agua, tenemos que beber agua, tenemos que hidratarnos. La exposición directa al sol hace que nos deshidratemos sin darnos cuenta. Así que no os olvidéis de una botella grandota, grandota de agua fresquita en vuestra mochila, canasto o en la mano, donde queráis. Consejo número 3. Nuestros ojos tienen que estar súper bien protegidos. Así que unas buenas gafas de sol, ¿vale? Que tengan protección homologada y regulada contra los rayos UV, muy importante. Además, yo que tengo los ojos claros y la gente que tiene los ojos claros es muy, muy, muy sensible a los rayos solares, así que no os olvidéis. Dejo el número 4. Los horarios, muy importante, entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde el sol es súper dañino, así que tomarlo antes o tomarlo después. Y si os exponéis en ese horario, súper protegido, protección muy alta y muy, muy hidratado. Así que no os olvidéis, muy importante los horarios. Número 5, protectores solares. Por favor, protegeros siempre. Yo la verdad es que tenía mucha ganas de enseñaros esta línea solar que ha sacado Kiko, ¿vale? Corporal, facial, y para mí me dejó súper sorprendida. Para el contorno de ojos, la línea solar de Kiko incluye el corporal, el facial y uno para el contorno de los ojos. El corporal sabéis que se aplica a lo que es brazo, diente y pierna. Las piernas siempre tenéis que aplicarla haciendo un poquito de presión para crear un efecto de drenaje. El facial y el contorno de ojos, ¿vale? La facial, pues sabéis que es para cara y para escote y siempre haciendo circulito y para arriba. Y luego esto es lo que a mí me ha dejado un poco cao, porque yo por lo menos no lo había visto nunca, es que el contorno de ojos, bueno, primero no sabía que existía un protector solar para contorno de ojos. Y me parece súper innovador, súper cómodo y que a mí se me ha quemado alguna vez lo que es el párpado y duele muchísimo. Y el contorno de ojos, mira, es un rolón. Me parece de una aplicación súper cómoda. Te lo echas, se resuelve con mucha facilidad, no es pringoso, súper hidratante, muy bien. Por favor, no olvidéis la protección. A partir de 30, 40, 50 y conforme vayamos bronceando, podéis bajar un poquito el factor de protección. Consejo número 6. La exposición solar tiene que ser progresiva. Tenemos que ir exponiéndonos al sol en periodos de tiempo. Cada vez, o sea, empezamos por periodos más cortos y cada vez vamos aumentándolo un poquito más. Muchas veces vamos caminando por la playa, es muy agradable ir por la orilla, no nos damos cuenta que nos vamos quemando y al final, claca, quemaduras y deshidrataciones y tal. Así que no olvidéis la protección nunca. Último, os quería enseñar este producto de Kiko, lo he incluido dentro de su línea solar, es un After Sun Mousse que nos deja un efecto súper bonito, súper dorado, una vez que después de la exposición al sol. Y la verdad es que viene muy bien porque la piel se queda deshidratada, se queda más seca. Nos echamos esto que a la vez que nos deja la piel más bonita, nos la hidrata, nos quita esa sensación de tirantez, de sequedad.
Encima está enriquecida con agua de los mares de la Polinesia. Eso suena súper bien, ¿eh? La verdad, mirad el efecto mousse. Se extiende con muchísima facilidad. Tiene como perlitas doradas. Un efecto súper bonito. Hidrata muchísimo, pero no es pringoso. Buah, a mí me encanta. Yo creo que vamos a ser súper buenos amigos. Así que no lo olvidéis. Lasterson en mousse de Kiko. Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido los consejos, los productos? Espero que os haya gustado muchísimo. Sobre todo que me hagáis caso y que disfrutéis mucho de este sol tan bonito que nos llena de energía el cuerpo, la mente y todo. Si os ha gustado el vídeo, deditos arriba. Comentarios, sugerencias, escribidme lo que queráis, que yo voy a intentar hacer todo lo que me pidáis. Así que, millones de besitos, mil abrazos enormes y hasta el próximo.